to Mexico had me feeling like a kid on Christmas. The Yucatan Peninsula is touristic but has a lot of history, culture, and nature still very well preserved. The area is known as the Mayan Riviera. It is home to a large population of Mayan people and some of the biggest ruins from the Mayan Empire still standing, such as the Chichen Itza. Yucatan is also filled with natural sinkholes exposing the groundwater, known as cenotes. They can be very deep and are often filled with little catfish. Even though there is a ton of non-accessible ones, the people here have taken good advantage of these natural wonders. Many families are eating every day thanks to the cenotes. Camiono ponchar na huyantay e camion to shkak bino ya no tarde cha cochocheto mal vaya no to kahi carrio puerto be ora eton yutskin ta le yanta o kachki ma ki wotsin si wiki amigo suiza kach otsbin yichewaya ach otsichewaya Ach otsiche muñalo o tarde chahawaye ach otsmeti chta gometi kumpe kumpe sinta ti achant bitukaha tio bistu gente shan. Ahora les voy a cantar una canción en maya. Ahí les va. A la una, a las dos, a las tres. Chuwini kimen tikech
dimentichezi, tu vini dimentichezi, pagadalti in pace, pagadalti in pace, pagadalti in pace, tu vini dimentichezi, pagadalti in pace. Ui! Movimiento sensual y la vueltecita moviendo la cartera, moviendo la cartera, moviendo la cartera. Oye, la cartera, Dios mío, todo eso, señora, Dios mío. Qué linda es la mañana en que vengo a saludarte, te digo a todos con gusto. Crossing the border from Mexico to Belize was probably the biggest culture change between two neighboring countries I've ever seen in my life. Even though Mexico is also partly a Caribbean country, I had not experienced the true Caribbean culture yet. The country of Belize was a British colony up until 1981, so the main language is English. Yet most people here speak Creole. Like most Patois languages in the Caribbean, it has its roots in the days when the enslaved workers were exposed to English and mixed it with their own West African dialects. Everyone I met could speak perfect English, but keeping Creole going has been a sense of identity and cultural pride for the Belizeans. Up until the dark times of colonialization and slavery, these lands belonged to the Mayans. Traces of the indigenous civilization can be found throughout the country. Hey, too far. Just the tickets. We come in the night, we take the feet. I'll be next to Eskenazi. Wet pot. You gonna try that, Zina? Yeah. Oh my god! Let's go, yeah. Off the coast of the beautiful island of Cay Caulker lays the Belize Barrier Reef, the biggest one in the Northern Hemisphere. It is a UNESCO World Heritage Site, and here one can see why.
find the una foto. Todo la, todo la. Guatemala, the country with the biggest indigenous population and culture in Mesoamerica. This is seen in the food and religious beliefs, but most of all in the traditional clothing with the woven patterns, and also in the languages. There are 25 languages spoken in Guatemala. 22 of them are Mayan. Official statistics estimate the country to be of about 40% indigenous population, but indigenous group representatives claim the actual number is around 60%. My first stop was the ruins of the great city of Tikal. Located in the middle of the jungle in northern Guatemala, here one can see and hear a lot of animals, including howler monkeys, tropical birds, and even jaguar with good luck. Tikal dates back to the 3rd century BC. It was once one of the most powerful kingdoms in the Americas. In the 4th century, there is evidence that Tikal was conquered by the city of Teotihuacan, located in today's Mexico. The kingdom of Tikal was later abandoned in the 10th century. Research shows that it was, among other reasons, because of intoxication of the water reservoir. Even though it is fascinating that in year 2023 there are so many people with heritage and customs tracing back to 2000 BC, sadly, the indigenous have a lot more challenges than the rest of the Guatemalans. Something I learned a lot more about in the villages around the beautiful Lake Atitlan. ¿Cómo te llamas? Francisca. ¿Y dónde estamos ahora? En el lago.
Usted trabaja con artesanales, ¿cierto? Sí, trabajo. Yo soy artesana. Trabajo de eso, artesanías. Ok. Sí. ¿Y lo hiciste eso que tienes ahora? Ah, ¿en la blusa? Sí. Sí, lo hice. ¿Cuánto tiempo te duró hacerlo? Ah, 3 meses. Sí, 3 meses. El problema es que no tengo agua en la casa. Sí, en mi casa no hay agua. Le vendieron un terreno y a nosotros nos dieron una casa. Pero esa casita que nos dieron nos hicieron una trampa con el agua. Nos dijeron que había agua, pero no hay agua. El problema del agua allá, las autoridades no nos toman en cuenta, no son importantes para ellos. No nos hacen caso cuando nosotros pedimos agua. Entonces por eso nosotros lavamos aquí en el lago. Pusieron tuberías aquí en la casa, pero no se funciona, sí. Es muy costoso para mí, es muy costoso. Lleva mucho tiempo, es mucho trabajo, muy cansancio. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos estar con la suciedad, con la ropa, los trastos. Y también se siente pesado a bajar todo el camino. Y la subida, mucha subida. Es muy costoso, pero esperamos de que hay una persona quien va a arreglar todo este, una autoridad más que todo. Algún día, tal vez va a hacer algo por nosotros. Mucha gente lo dicen que no hay agua, ¿para qué vamos a pagar impuestos? ¿Y qué hacen el gobierno? Ellos es que el agua pasa por los barrancos, las tuberías, y dicen las autoridades que no está arreglado. Van a arreglar los trabajadores, pero saber cómo estará, porque es muy lejos donde están las tuberías y no podemos ver nosotros como mujeres. ¿Hace cuánto tiempo estás así sin agua? Mucho tiempo, casi 10 años. ¿Y siempre bajas por aquí para lavar? Sí, siempre bajo. Sí. Casi 4 veces a la semana. ¿Bajas aquí? Sí. Wow. A veces manda a lavar la ropa, pero no es suficiente. No. Para mí, sí, no es suficiente. Que alguien nos va a ayudar después. Ojalá que haya un gobierno que va a tomar en cuenta a la gente que están sufriendo por ahora. In terms of health, employment, income, housing, and education, there's a great disparity between indigenous and non-indigenous people. To gain political power as an indigenous person is also a lot harder. Guatemala has never had an indigenous president. In the latest election, leading indigenous candidate Thelma Cabrera had her candidacy thrown out due to insufficient documents presented by her running mate. It is with sorrow and gratitude I leave Atitlan. Meeting Francisca and hearing the story she shares with so many others was heavy. I feel so grateful for having the opportunity to do this. The places I got to see and the people I got to meet here, I will never forget. Jesús decía, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar
a cada uno que multe. Guatemala City is, like most capitals, infected with crime and poverty, but nonetheless a rich street culture. What sticks out the most here is all the posters of people gone missing during the Guatemalan genocide, also referred to as the Maya Genocide or the Silent Holocaust, executed by the US-backed government against Mayan civilians. Most posters are acts of desperation by family members that have not lost hope and are still looking for their loved ones. Others are memories of lost ones. The genocide officially ended in 1996, but the streets of Guatemala City show that the scars of the victims are far from healed, and the actions of the victimizers far from forgiven. The hike up the Acatenango and Fuego volcanoes was the hardest physical challenge I've ever been put up to. But without a doubt, it was one of the most incredible experiences of my life. We were a good group of friends and could never have done it without the great Sherpas and guides climbing with us. Nature just never stops to impress. Arriving to base camp was an unbeatable feeling. Dinner was prepared over open fire, and strong Quetzalteca was warming our chests. After a short, cold night in the wind shelter, the last hike up to the summit started at 4 a.m. Now the hard part is done, and the reward remains. Thank you.
te escucho. Salvador ha llegado a extremos insospechados. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. Los choques armados entre pandilleros y policías salvadoreños se han... Recibieron una llamada y al venir ellos, pues los recibieron con disparos. Se llenaron de caos. La policía salvadoreña, el gobierno de El Salvador se ha desmarcado del llamado de las pandillas a un acercamiento para reducir la violencia. Y es que se estimaba que en el país habían alrededor de unos 70.000 miembros de estructuras criminales libres en las calles. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele lleva alrededor de 65.000 detenidos. Es decir, la gran mayoría de miembros de estas estructuras están capturados. Los ciudadanos comunes comienzan a poner ventas o abrir tiendas de golosinas, entre otros negocios. El Faro, en su reportaje, afirma que se acercaron a diferentes tipos de negocios, desde grandes almacenes hasta pequeños puestos de verduras, y todos los dueños de dichos negocios afirmaron que a mediados del año pasado y principios de este año dejaron de pagar la mal llamada renta. El mandatario Nayib Bukele lo ha logrado. Este año 2023 se conocerá como el año en que en El Salvador dejaron de existir las maras. Por eso es importante la rehabilitación, porque además son personas humanas. Son seres humanos como todos nosotros, ¿verdad? Y esas personas merecen una segunda oportunidad. Y para eso debemos ayudarles, y por eso el sistema penal, tal como está concebido en la Constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador. Digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén, proteste quien proteste, se enoje o no se enoje. Once one of the most dangerous countries in the world, with the highest murder rate on the planet. In the last couple of years, El Salvador has taken an extreme turn and now has the highest incarceration rate in the world. The street gangs controlling the whole society have become close to extinct as a result of extreme methods. President Nayib Bukele's way of reigning with an iron fist has been questioned and criticized by many human rights groups. One thing, though, is certain. The streets of El Salvador now feel safe to wander. The city of San Salvador was my favorite capital during this trip. Once full of no-go zones, now with so much life, warm, friendly people, exotic food, and interesting architecture. Bye.
porque toda honra y toda gloria es para usted. Toda gloria y toda honra es para usted. Faith in God has helped many get through tough times in El Salvador. Sunday masses are packed, and people I met spoke a lot about their gratefulness to God, despite their many struggles. Under the great Metropolitan Church of San Salvador lays Saint Oscar Romero, also known as Monsignor Romero. Monsignor was a vocal critic of violent activities by government armed forces, right-wing groups, and leftist guerrillas involved in El Salvador civil conflict. His outspoken defense of the poor, who were powerless victims of widespread violence, brought repeated threats to his life. In the face of those threats, Romero declared his readiness to sacrifice his life for the redemption and resurrection of El Salvador. Romero was nominated for the 1979 Nobel Prize for Peace by a number of US congressmen and more than 100 members of the British Parliament. The following year, Romero was assassinated while holding mass in a small church. In 2015, 35 years after his death, Pope Francis declared Monsignor a martyr. Later that year, he was beatified. Mostly important, there's a lot more to El Salvador than violent history and bustling cities. De Honduras, vamos a bajar a chequearnos, aliste su documento, su tarjeta de vacunación, ya que va a pasar primero por el área de salud, posteriormente al edificio que está al frente, que es migración. After a positive surprise from El Salvador, I moved on down south to Honduras, a much bigger country, which I explored much less of. The social climate of Honduras is a bit more tense. I was constantly being warned to look over my shoulder and to not be in the streets after dark. I had one close call being followed and ended up in several military controls where all men were searched for guns. In the capital city of Tegucigalpa, the streets are full of posters and messages touching another more current injustice. Honduras has the highest femicide rate in the Latin American region. During the pandemic, violence cases against women rose significantly.
The feminist movement has put in hard work to raise awareness and stand up for women's rights in many issues regarding the violence and inequality from which Honduran women suffer. Kem is a graffiti and street artist from Tegucigalpa, who I had the pleasure to meet. She is behind several of the city's murals and has managed for many years to stay active painting both artistic and political motives in such a rough climate. After about a week in the city, I moved out to Valle de Ángeles and directly saw a completely different side of the country. A calm and peaceful second perspective of Honduras, which I'm sure has a lot more beauty to offer. Somos originarios de este lugar, ¿verdad? Aquí nacimos, hemos crecido y nos hemos dedicado, ¿verdad?, a muchas cosas, pues, prácticamente lo que es la agricultura, ¿verdad? Hoy estamos en la jardinería, donde usted puede ver, ¿verdad?, ese área que está adornada con bonitas flores, ¿verdad?, las cuales nosotros pues estamos vendiendo, ¿verdad?, para poder sobrevivir, ¿verdad? Y ahí vamos, pues, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, porque Él siempre pone los medios, ¿verdad?, para que nosotros podamos salir adelante, ¿verdad?, y agradeciéndole, ¿verdad?, porque nos tiene con salud, aquí con mi esposa, ¿verdad?, y la mascota, ¿verdad?, que está por allá, que se llama Lucas, ¿verdad? El bonsai es una planta, este se llama jade, ¿verdad?, pero este ya es una planta que ya la preparamos para hacer un bonsai. Este tiene un año, este tiene 5 años, este, ¿verdad?, tiene 9 años. Puede verle el tronco, ¿verdad?, que ya está grueso, ¿verdad?, y ese es el trabajo que a mí más me agrada, ¿verdad?, y porque se entretiene uno, ¿verdad?, y a la gente le gusta por la antigüedad, ¿verdad? Este tipo de suculenta, que es muy bonita, ¿verdad?, también le agrada mucho. Hay infinidad de plantas, ¿verdad?, como ser la variedad de anturios, que tenemos este morado. Acá tenemos este, que es ya gigante, que es otra variedad. Que mire qué hermoso está esta, ¿verdad? Ya son plantas que tienen bastante tiempo de estar en la macetera, ¿verdad? Por eso están hermosas. Este es un napoleón. Ese lo usamos para hacer arco, ¿verdad? Y, y pueda dar al mismo tiempo servir como un techo para sombra, ¿sí? Para poder sentarse en la mesa y estar tranquilo, ¿verdad? Bajo techo, natural.
mayor apoyo para culminar los estudios, mayor infraestructura para el desarrollo de la formación y una política educativa integral donde todos somos protagonistas de este modelo. Es el que permite el derecho a la educación. Nuestro modelo social representa una cultura de cambio radical. Impulsa nuestro buen gobierno. Gracias a Dios, victoria del país, victoria de los pueblos de nuestro buen gobierno que resuelve los problemas fundamentales del desarrollo. Nicaragua, to say the least, has had a bumpy political history. Throughout the years, the country has been switching between extreme left and right ideologies through violent revolutions. Daniel Ortega has now been president for 16 years. During the re-elections, which were criticized by many regional and European governments, the Sandinista authorities repressed and even arrested critics, along with members of the political opposition. The opinion of the current government is mixed, but freedom of expression and association does not exist. Talking about politics publicly is very uncommon and can even be dangerous. However, Nicaragua came to be the country I fell in love with. I ended up staying a lot longer than planned and had to leave only due to visa issues. I'm excited to show you the land of lakes and volcanoes, Nicaragua. Lo picamos anoche con el tronquín. Sí. ¿Cuántos? Y ahí lo sentamos. Mamá me invitó cerveza a mí. Todos los días. Todos los días. Vamos a hacer el pan. Para que le hagan la barra. ¿Tú quieres orar el pez? ¿Cómo están? ¿Cuántas personas, creo? Es para mi película, diga algo bonito. Dale, ¿qué tal la vida aquí? Muy mala. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue hoy? Sangre de Diriangel. La sensacional banda. M16 y Mari de la Salsa, ahí nada más. Seguido de un homenaje a nuestra música nicaragüense. Camino de camino, está con
contenta, porque luego me la llevo. Ya mi novia está contenta, porque luego me la llevo a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Adiós Cuba encantadora. Algún día volveremos. Adiós Cuba encantadora. Algún día volveremos. Ya nos vamos pa Managua, donde mucho gozaremos. Ya nos vamos pa Managua, donde mucho gozaremos. Llegaremos, llegaremos a Honduras, a Salvador, a Salvador y a Guatemala, y también a Costa Rica. Me limpio. Acá nosotros vivimos del trabajo que existe gracias al volcán Cerro Negro. En un pasado, él hizo mucho daño a las comunidades aledañas al volcán. Hubieron muchas erupciones fuertes que a las comarcas aledañas al volcán tuvieron que evacuarlas porque mucha arena, mucha ceniza. Tuvieron que evacuarlas a otros sectores donde no la perjudicaba la arena. Incluso acá en la ciudad de León hubo mucha arena que cayó acá también. Y las personas de acá tenían que subirse a los techos de las casas para quitar la arena porque mucho peso. Esa fue una erupción del 92. Okay. Una de las más fuertes que ha tenido el volcán. La del 68 también fue grande. Pero hoy en día el volcán ha parado, tiene más de 20 años que no ha tenido erupción. Pero eso no quiere decir que no vuelva a hacer una erupción nuevamente. En el momento ahorita se está utilizando, como decir, utilizando porque hay mucho turismo gracias al volcán Cerro Negro. Ahí trabajan muchas personas, muchos amigos, muchos compañeros, familias, primos, tíos. Es una entidad muy única de Nicaragua. Incluso es el único lugar donde se puede hacer volcán de un volcán activo. No, ningún otro lugar del mundo, solo acá en Nicaragua. Acá nosotros estamos reparando las tablas. Como puede ver, por esta lámina de formica, esto hace lo que la tabla corra. Esto ya se usó ya. Esto ya se usó. Si puede ver acá, esto está nuevo. Esto es lo que hace que la tabla corra. Vamos todos los días al volcán. Nosotros vamos a ayudarles a los cheles. Si quieren ellos pagar por su tabla, nosotros le cargamos su tabla desde la base hasta la cima por $5. Ahí nosotros los ayudamos, eso nosotros lo sobrevivimos. Y también nosotros les ayudamos ellos arriba a hacer cualquier cosa que ellos quieran que nosotros les hagamos. Igual nosotros como nos sentimos agradecidos con las personas que nos apoyan y ellos nos ayudan. Y nosotros también nos ayudamos a ellos para que lleguen una linda experiencia. Gracias, Lester. Gracias. The city of Leon came to be my home for almost 2 months. I got a job in the tourism sector and worked mainly organizing tours to the Cerro Negro volcano. The Cerro Negro used to be a feared, dreadful volcano, but has not erupted now since 1999. The volcano is giving back to the people. It has created lots of jobs and serves for hiking, bonfires, and even as a sledding slope. I had the best time working with this crew and getting to know their way of life. Leon and its people will always have a place in my heart. Parara y por eso hicieron una promesa a la Virgen.
Ok, estamos en los Lechecuagos, una comunidad que pertenece, ¿verdad?, a las orillas del Cerro Negro. Estamos, escuchen, estamos a quizás unos 30 minutos de llegar al Cerro Negro. Así que nos vemos allá y vamos a seguir disfrutando de esta aventura. ¡Volcano Burning! Cual agua de día, de noche, poco a poquito, y en tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Tu amor desde la orejita y cómo estás. Salte más bueno, cachetes, es quien te manda a ser bonita, que hasta a mí me compromete. Me subí al Cerro Más Alto a revisar pa' los planes. Me subí al Cerro Más Alto a revisar pa' los planes. Habitan aguilillas, no palos de aguilares, ni las aguas amarillas, aunque les pongan los lares. Y yo voy, haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, Ya terminamos, Pablo. Salud. Salud, Lester. Ya terminamos. Nosotros venimos de acá a San José Miramar, andamos con nuestro amigo aquí enseñándole la finca. Ese es un deporte que se juega acá, en los gallos es un deporte. ¿Tú la quieres chinear? Rosalía y yo vuelvo a ganar. Me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ay. Lo que andará. Esos ojitos que me hicieron suspirar. Esos ojitos que no los puedo olvidar. ¿Cómo se siente? ¿Nervioso? No. No. Ahora sí. Seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
verga. Ya es como la verga. ¡Eso es todo! Hola, mi nombre es Jonathan Pavón, tengo la edad de 27 años, soy del país de Nicaragua, capital Managua. Tengo 16 años actualmente de ser payaso. Mi vida inició en el arte del payaso de una forma repentina, ya que pues comencé a ejercerlo como un arte callejero. Lo aprendí cuando caminaba en las calles. Caminaba pidiendo en los mercados, pues, y yo miraba cuando los payasos pasaban y me llamaba la atención, los perseguía, abordaba las unidades de transporte que ellos abordaban para ver el jerga que ellos hacían en los buses, y pues comencé a acercarme a ellos, comencé a aprender el arte de los malabares en los semáforos, trabajé un poco en circo. Ahora pues estoy un poco más profesional, trabajando en los que son eventos de cumpleaños. Igual hago un poco de jerga siempre en los buses. Mi arte mejoró un poco a la edad de 15 años, cuando logré estar en un centro de rehabilitación, o sea, un albergue para niños ubicado en la isla de Ometepe, al sur del país. Y pues ahí me enseñaron un poco más, ya que entraron algunos proyectos como Payasos Sin Fronteras. Conforme los años he ido revolucionando un poco más mi arte. Me siento contento con mi trabajo, es lo que amo, me gusta hacerlo. Ya 16 años en este arte y pues todo fue repentino, algo que me nació del corazón. Y pues esa es mi historia. Mi nombre es el payaso Mr. Chiri. Un saludo a todas las personas de Suecia y de todo el mundo. Hoy vamos a ir a la calle a hacer una pequeña grabación de lo que es mi trabajo en compañía de un compañero que trabaja junto a mí. El payaso Xavi, de Managua, Nicaragua también. Sí. Mucho gusto, Xavi. Me llaman Lucas, Lucas el peluca, me llaman Lucas porque oye, soy oye, pelón oye. Y traigo una peluca, me llaman. ¿Ahora dónde vamos? Ahora vamos a esperar ahorita un autobús para ir a hacer jerga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a vos qué te gustó de España? ¡Me gustaron los toros! ¿Qué te gustaron? ¡Los toros! ¡Te felicito! ¿Por qué? Tener el mismo gusto de la vaca, hasta los cachos te van saliendo. ¡Me refiero a la fiesta! De manera honrada que nos ganamos la vida, gracias por apoyar el arte nicaragüense, ¿verdad? Por favor, no a la venta de drogas. Amigo no es el que te regala un cigarro. Amigo es el que te regala un churro de marihuana. Estamos vivos porque Dios lo permite. Gracias al señor conductor, guapo, bello, hermoso, precioso. A mi amor el cobrador. Digo, mi amigo el cobrador, mi pana. Mi problema es que tengo 15 años y no consigo a la mujer de mis ideales. A ver, ¿y cómo tiene que ser la mujer de sus ideales? Bueno, si la pedimos con gusto, tiene que ser alta. Alta. Fina. Fina. Gruesa. Gruesa. Y corta. Y corta. Sí.
Oiga, pero ni el público ni yo le entendemos cómo es eso de alta. De la alta sociedad. Fina. De vocabulario. Gruesa. De billete. Y corta. De vida, para que se muera y me deje todos los billetes, vos. Oiga, dígale cositas dulces. ¿Qué desea? ¿Un quintal de azúcar, un peso de caramelo, una botella así de no. miel? Entonces, dígale cositas que le atraviesen el corazón. Uy, eso es lo que más se practica allá donde yo vivo. Señorita, ¿qué desea usted? ¿Una puñalada, un escopetazo, un pulminazo, un hachazo, un puyazo, un morterazo? Oiga, la va a matar. Pero le voy a traspasar todo el corazón. Oiga, bella señorita hermosa, usted sería tan amable de prestarme su delicado brazo. Mira qué fácil. ¿Y qué voy a jugarlo con el brazo? Ahí va todo incluido. Bueno, conste que ahí va todo incluido para ir con usted al parque del central y a la luz de la luna a contemplar su divino. ¿Su divino? ¡Su divino! ¡Ah, su divino! ¡Su divino! ¡Su divino! ¡Su divino rostro animal! ¡Su divino rostro animal! ¡Una patadita! ¡Hala, ya se enojó! Ahora pídale disculpas. Mira, muchacha, agarrá la nota, vos sabés que así somos. Hoy en día. Oiga, así no. No. Bueno, señorita bella, señorita hermosa, disculpe usted, pero el cerebro que ha comido por los gémenes de no lanza mulepata, son mulepata arriba y este gallo con hombros de vaca loca, pelusura, catafricana, carechancho, piojoso, impañable. No es usted ni yo, es mi amigo. Oiga, así no. Dar una colaboración de un anteojo, algún reloj, alguna cartera Gucci. O algo. Están de brindar a su corazón un segundo de alegría para que sonría. Señorita, antes de pedirme, quiero aclarar esto, ¿verdad? Le pido mil disculpas a todos. Fue parte del show. Además, pues yo quiero aclarar esto con usted porque no quiero que se vaya a hacer ilusiones conmigo porque soy difícil. Él es mi amigo. Mi amigo. Mi vino calidad para los frijoles y las tortillas. Señora, el motivo de este micro show no es para ayudarnos a nosotros mismos, sino que mi compañero pues no pudo llegar a su país. Necesitamos para que se devuelva a los Estados Unidos. Su pasaje está... Mentira. ¿Qué? Uno va al cine. ¿Quién pone la entrada? El hombre. La palomita. El hombre. Si va a la playa, ¿quién pone la entrada? El hombre. El hotel. El hombre. Si sube un volcán. El hombre. ¿Sabe qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? Buscarnos un hombre. Ay. Que sea sueco. ¿Cómo que un hombre? Sí, para que nos invite. Oiga, con su palabra me ha de entender que usted no quiere a ninguna mujer. En mi corazón hay una mujer especial. A ver, ¿y quién es? Mi suegra. Y anda $100 de casualidad por ahí. ¿Vamos aquí? Al centro, vamos, Providencia. Aquí vamos. Dale, dale. Mandaré el chofer primero, sí, que ellos son los más bajados, sí, ok, amigos, vamos a iniciar con el segundo espectáculo de la tarde, espero lo disfruten, vamos. A ver la cultura. ¡Oh! Bravo. 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 Bueno, muchas gracias. ¿Quieres mango? Gracias, amigo. Oye, bien. Bien hecho. Estamos disfrutando agua del grifo. Oh, mira, te regalan algo. Oh, gracias. Porque mi estómago no aguanta. Ni el mío, ayer yo. Curriqui tacatí, curriqui tacatá. Todo esto apenas son como 200 pesos, pero no importa. Ay, mira, Lucas. Y eso alcanza por un día. ¿Sí? Solo los pedan. León was a hard goodbye. But there is more to Nicaragua. It was time for a detox from the city life. Thank you.
island formed out of two volcanoes in the middle of Lake Nicaragua, the only freshwater lake in the world that is home to sharks. This place almost has a magical ambience. Ahí estamos, Tuani, no acabamos aquí de despertarnos. Gracias a Dios, otro día más de vida que nos dan, ¿no? Y el pan de cada día, como siempre, no nos deja morir. Pero hey, como vemos, hay sus cosas buenas y hay sus cosas malas. ¿Me entiendes? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir? En este circo caliente que nos toca compartir. ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. Oh libertad, divina libertad, quiero salir. No me abre la puerta, oh libertad, helada libertad, quiero salir. Fresco. No me abre la puerta. Delicioso. Oh libertad, divina libertad, quiero salir. No me abre la puerta, oh libertad, helada libertad. Quiero salir, no me abre la puerta. Uno. Dile, pues, yo me llamo, con todo el respeto, Jason Alila, que famoso. Hoy vengo, pues, a contarle un poquito de mi vida. Yo soy originario de Bluefield, barrio 19 de julio, y mi papá antes trabajaba en el ejército y se fue a Bluefield y allá conoció a mi mamá, y él me quitó de mi mamá porque dice que allá abundan los vicios. Todo estaba bien, pero le hablo realmente, amigo, tomé un vicio que se llama la marihuana, me gustó y por ese vicio tomé la calle, sinceramente. Me iban a buscar a la calle, me agarraban mis papas y hasta me encadenaba para no salir. Y realmente, pues, hasta sentí más amor, más cariño con otras personas que no eran familia mía que con mi familia, hermano. Y
lo que le digo al Señor es que me siento muy agradecido con el pan de cada día que me da y con los trabajos que he tenido. Y hoy lo que quiero yo hoy en día es salir adelante, buscar como un trabajito estable, buscarme una casita. Antes dormía yo en la arena ahí, pero ahora, como puede ver, estoy allá en aquella panga. Yo salí desde los 11 años a la calle y hoy en día ya no quiero saber más de la calle, porque estar en la calle no es bonito para mí. Hay que buscar a dónde dormir. Antes dormía en los porches. ¿Qué tenía que hacer? Esperar que se durmieran la gente, apagaran las luces y lanzarme en el porche. El techo afuera de la puerta. Sí. Y esa vida, fea esa vida. Hay que pedir comida. Hay que buscar dónde bañarse. Hay que lavar ropa. Un día voy a la alcaldía de San Marcos a ver sobre mi partida de nacimiento para sacar mi cédula. Entro y le digo, mire muchacha, vengo a ver sobre mi partida de nacimiento para sacar mi cédula. Dame tus datos, me dice. Mire, le digo, me llamo así, Jason Alila, que es Pamula. Revisen la computadora. Solo salen las dos fotos de mi hermanita. Y me dice, mira, vos no estás inscrito, me dice. Y yo le digo, ¿y cómo así? Que vos no estás inscrito aquí, vos no existís en el mundo, dice. A vos te pueden matar, te envuelven en una bolsa negra y morís como un perro, dice. Ah, la leo. ¿Y qué puedo hacer? Le digo yo. Tenés que ir a la central de Managua o al hospital donde naciste en Bluefield. Tengo que ir con una buena persona, como le dije, un buen corazón, que mienta por hacerme un bien, diciendo que soy como un sobrino o soy como un hermano. Él pues me puede dar su apellido para hacer ese inscrito y sacar la cédula. Y ya con la cédula soy de vida. Ya yo trabajo, ya puedo trabajar para alquilar un apartamento. Ahorita no tengo cédula. Eso. ¿Y no tienes con quién ir? No. ¿No tiene ninguna familia que no puedes tengo. Buscar? Siempre hay que estar feliz. Siempre hay que estar feliz. I met Jason and his friend when they came asking me for money. After I gave them a little, his friend left, but Jason stayed talking to me. He showed me his home, his way of getting through each day, and told me his story. Getting to know Jason and becoming his friend really got to me. Growing up without role models, alone on the streets, may make life seem hopeless. I tried to take a helping initiative, but the result made me doubt even sharing this material. I can just say, it is hard to help somebody who is so broken they are unable to picture a better life for themselves. Costa Rica really has incredible nature and wildlife. But I had the bad luck of getting my camera stolen on my first day here. I forgot it on the bus, ran to the bus terminal, but it was already stolen, no more than 10 minutes after I got off. Also,
Everything was very expensive and Americanized in Costa Rica. I ended up staying for only 6 days. Son los que se llenan los bolsillos y el pobre sin nada. Eso se llama desigualdad social. ¿Ah? Esto se llama pobreza. Eso es lo que estamos dando ahora mismo, que yo estoy dando en la universidad y tengo que dar una charla sobre la pobreza y la desigualdad social. Y eso es lo que yo voy en contra de eso. Pero el canal de Panamá genera millones de dólares en los cuales no se ve la inversión en nuestro país. Porque hay desempleo, hay hambre, hay miseria y muchos jóvenes quieren superarse, pero no hay el empleo necesario para que ellos se superen y puedan seguir estudiando en las universidades, puedan tener una educación digna. De izquierda a derecha, ahí lo pueden ver entonces, Tamara, que el barco de capacidad. I left Panama City at 4:30 a.m. The final goal was crossing the sea border to Colombia, but it would take 5 days traveling through the autonomous region of Cunayala.
The Kunas are an indigenous people with their own language, flag, rules, and borders. We were first taken by road to the port of Cardi, a road which is only operated by Kunas. From there, we embarked, 8 tourists and 2 Kunas leading the group. Discontent was caused among the natives after widespread colonial police abuse and incursion of outsiders searching for gold, rubber, sea turtles, and banana concessions. Finally, on February 25th, 1925, the Kuna Revolution happened. The armed Kuna attacked the police on the islands, as the police were accused of abuses and suppressing Kuna customs in several communities. The Kuna proclaimed themselves an independent republic, separating from the central government of Panama for a few days. As a result of the revolution, the Kunas and the government of Panama came to a peace agreement. The government of Panama agreed to protect the customs of the Kuna. In return, the Kuna accepted the development of a formal school system on the islands. The police brigade would be expelled from their territory and all prisoners released. The Kunas are now authorized to create laws and hold elections in their region. The General Congress Kuna is the highest political authority here. It consists of representatives of all communities in Kunayala. They meet twice a year. Votes are taken by each elected leader, called a Saila. The negotiations that ended the armed conflict served as a first step towards establishing the autonomy of the Kuna and maintaining the culture that was being suppressed. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pali Huitur Sapibe. Me dicen Pali. Significa protector del medio ambiente, mi nombre. Yo soy aquí de la comunidad de Pueblo Chico, de la tierra de la Revolución Cubana, en 1925. Donde la tierra de mi abuelo Dinuidi, Iguadinuidiguin, y de mi abuelo Iguanaidipo, son dos líderes que estuvieron al frente, que organizaron, que planearon el alzamiento de la revolución, de las armas contra los policías coloniales. Querían totalmente destruir la cultura. Por eso fue el enfrentamiento, para deshacer de los policías coloniales. ¿Y aquí en esa isla has vivido toda tu vida? Sí, he vivido toda mi vida aquí. He nacido aquí, he crecido aquí. Entonces, pues realmente uno vive bien aquí, solo, sin ningún problema, en paz, tranquilidad, rodeado del mar, de las montañas, de la brisa, de la arena. La verdad que es una riqueza para vivir aquí. ¿Cómo vas para conseguir tu comida, tus alimentos? Bueno, yo voy a la comunidad, también sobre los mariscos, los pescados, pues aquí vienen los pescadores, me traen pescados. Tienen pescado. Esta bandera es el... Cuando terminó la revolución, cuando sí terminó la revolución Kuna, entonces esa bandera lo utilizamos como independencia, ¿no?
de Panamá, porque nosotros nos independizamos de Panamá. Una Ayala se quedó como autónoma, ¿no? Con sus propias leyes, sus propias tradiciones y todo eso. Entonces esta bandera tiene ese símbolo de guerra. Pues. Una Ayala yo considero semi-autónomo, ¿no? Yo creo que todavía totalmente nosotros no hemos conseguido autonomía plena, pues. I've ever seen before. Riding in with the tide where the river meets the ocean to the little harbor was amazing. We got to try their food, take a ride on the river, and see their way of life. We even had the luck to see a giant sea turtle lay its eggs at night. Of the river and the cold water. Buenos días, estamos en Armila, un río cerca de la frontera de Panamá con Colombia. Entonces, pero la gente, muchos le comenten, la frontera es con Darién, pero la parte poquito de Mar Caribe también se limita con la comarca con Ayala, y la parte pacífico es con Darién. Entonces Armila es nombre que en nuestro idioma natal, Arri significa iguana y Mila es un bes que se llama sábalo. Aquí la gente pasa todos los días para sacar los plátanos, para cosechar, entonces para alimentar. Entonces aquí también la gente pasa para cazar animales, porque nosotros practicamos cazar, cultivar, pescar. Oye, capitán. ¿Qué tal, amigos? Para nosotros las cunas es como nuestro dinero, porque los barcos colombianos llegan a comprar los focos cada día. Entonces nosotros lo acumulamos todos los días los focos, entonces ya sea como un trueque, como decir que intercambio. Entonces ellos nos dan azúcar, arroz, café, cocoa, diferentes cosas que son productos secas. Entonces
Así que ellos compran como $1 a 50 centavos los cocos, ¿vale? Entonces para nosotros es coco como nuestro dinero. I was told stories by several men around Armila that it used to be a place where migrants would pass by when crossing the infamous Darien Gap. These men would guide large migrant groups through the dense rainforest on their route north to the US. I was not allowed to film these stories because helping the migrants counts as human trafficking and is a serious crime under Panamanian law. Sí. Caribbean cities of Colombia were full of life, color, music, and dancing. But the influence of pop culture, tourism, and the abundance of drugs was a strong contrast from the Cunayala Islands. Things went faster here. Thank you.
Nosotros somos The Power of Life. Estamos integrados por 14 miembros. Nuestros líderes son Chara, Mora y Crispín. Ellos comenzaron bailando en la parte de arriba con otro grupo, pero bueno, se pues hacen de la vida, nos trajo a este lugar. Ellos vinieron solos, vinieron con simplemente un bafle pequeñito. Luego nos fuimos conociendo, nos integramos, yo hago acrobacias, yo solamente hago acrobacias, no bailaba hasta que, pues bueno, me integré con ellos. Yo personalmente bailo hace como 7 años más o menos, pero me he dedicado más que todo a los saltos. Bueno, se supone que el hip hop se divide por varios elementos que son el graffiti, el baile y la parte del MC, que es el rapero. Yo, pues, nosotros nos especializamos en la parte del baile, pero también la comuna tiene sus partes de artistas que cantan, que rapean y hacen freestyle. A nosotros nos ha sacado eso de la calle, la verdad, nos ha sacado de las drogas. Estamos más enfocados en cómo sacar un truco que no sé, en otra cosa, ¿no? Y ahora es su trabajo de... Sí. Enfoca 100% en eso. 100% en eso. Nosotros cumplimos una, como por así decir, un horario. Estamos organizados de ciertos horarios, descansamos, tomamos nuestro break para almorzar. Ajá. ¿Dónde estamos ahora? En la Comuna 13, en The Power of Life. Bienvenido siempre. Gracias. Thinking about Colombia, one of the things that pops up in most people's minds is the drug cartels. I decided to learn a little bit more about this when in Medellin. I started in the Memorial Park, made in honor of all the innocent victims killed in the drug war. Truck of the elite force of the police, vehicle of the elite force of the police, police control point, vehicle of the elite force of the police, El Poblado Police Station, Dolores Police Station, Metropolitan Police Station, Police Patrol, two more banks, 3, 4, 5 of the same chain of pharmacies in one day, just in Medellin. 3 days after that, two more. Remember, everyone working in these pharmacies, actually in all these public places, were innocent people. The clients, also innocent people. But the owners were the Cali cartel, and they were using them to cover the illegal operations, to wash the dirty money. And again, that's how more than 90% of the victims of this war
were innocent people selling in the wrong place at the wrong time, killing maybe 100 people there, 200 people here. Days after, one more. All these banks for the same reason, just for not taking his money. 89, the Medellin cartel started something called Plan Pistola, the gun plan, which is basically offering anyone who could kill a police officer receives 1,000,000 pesos. We then visited the prison which Pablo Escobar constructed for himself, the area where he grew up, and a football field which he funded the building of and which he hid guns and money under. So basically the guards were going to be his friends. And the government is not invited, so I'm going to have a perimeter of 3 kilometers around the prison where no police officers are going to enter. The perimeter ended up being only 1 kilometer, but still, he had a perimeter around his own compound that I can't call a prison. And the government had to agree, because it was the only way to keep him in one place. He was not even locked here. He was going out of his prison every single day, at least 2 times. The highest wall in the entire property was this one. Everything was ground level. Gets 9 of his most trusted employees, and then he walks out of that trail. That's the trail that he took to escape. So one in the main door, one in the back door, without guns. This guy was walking out with 9 guys with rifles. So basically, the negotiation with the police was right there. And it was something like, hello, and let's continue walking. Even in the man-made archipelago of Guatapé, about 2 hours east of Medellín, there are a lot of houses and pieces of land which belonged to Escobar. For example, this one, La Manuela, named after Pablo's daughter. It is now in ruins after being bombed by his enemies. I would be lying if I said I didn't also have this guilty fascination by the drug cartels. Pablo Escobar has become one of Colombia's main tourist attractions due to, among other things, lots of media coverage and dramatized TV shows. The guide who taught me about the drug war makes a living off of it, and souvenir shops are filled with mugs and notebooks decorated with Pablo's face, money stacks, and nasty quotes about violence. After listening to this guide, it struck me how real this tragedy was. Many innocent lives have been taken by the greed of others. The Colombians deserve to be seen as more than this man. And now, I want to show you some more of this country. Because of road work, the 280 kilometer road from Medellin to Salento took 10 hours on the bus. Finally, I arrived in the picturesque city located in the heart of Colombia's coffee region. Yolanda, eternamente, Yolanda, Yolanda, Yolanda.
borders. And then when I'm like, why? You can feel something similar. Colombia, Venezuela, Yosarabica. Close to Salento lies the surreal Valley of Cocora, famous for its unique wax palm trees. It was incredible seeing how dramatically the environment changed around us during the 12-kilometer hike we took.
Para envolver en hojas de plátano y meter al horno. Vale. Ok, gracias. We are with Lucas in Victoria Stars Tatacoa Desert, Colombia, seeing the full the moon. Oh, the craters, the details of the moon. Okay? Very nice. Bueno, llegó la yuca, yuca buena, yuca barata, 4 libras de yuca por 5,000, 4 libras de yuca por solo 5,000, yuca buena, vea, yuca de buena calidad. ¿Qué es eso? Es un ocoporo, le decimos de ocoporo, es sagrado de nosotros, la mujer, primera mujer de uno, de mar de tierra, son las estrellas. Estas son unas conchas que nosotros le chapamos. Va creciendo, hasta así, 4 días va creciendo. Y estos son especial también. Se dice, estos son nosotros. Esto es mujer, esto es nosotros. Okay. ¿Sí entiendes? Y lo metes allá. Sí, lo metes y sacas. Estos son mujer y estos somos nosotros, hombres. ¿Y para qué, como, para qué lo usas? Primer mujer de uno. Para hacer trabajos tradicionales, sanar mal de tierra, naturaleza, aguas, animales. ¿Cómo se llama eso? Yoburu, vengo de nosotros, pero le dicen Poporo. Yoburu en su, su sí, idioma. Sí, Yoburu. ¿Y cómo se llama su, su pueblo, su gente? Arhuaco. ¿Cómo? Arhuaco. 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 ¿Y de qué parte son? De la Sierra Nevada. ¿Y vos cómo te llamas? El Cantón de Torres. Mucho gusto, yo soy Lucas. Lucas. Guarapo de caña, mijo, de que están dopados aquí en Cali. Sirve para la defensa, para los riñones, para muchas cosas del cuerpo mío. Yeah.
DJ Joey.